Color y coraje. Pero qué hermosa que sos, Ana Paula Díaz Tulián, desde Jesús María. Así que muy de agenda la aperturita de hoy. Apellido Tulián, apellido come chingón, ¿eh? Atención con eso. Atención, saludo a toda la tulianada. Le manda saludos. Sí. A su abuela Ana, que pronto cumpleaños. Todos los días nos ve en familia. Así que un abrazote para todos ustedes, así. ¿Cómo dijiste que nos ve? Todos los días. ¿En familia? En familia. ¿Con la tele? Con la tele. Pues es que me hace acordar esto. O pará, que hoy por hoy también lo puedes ver. Por YouTube o por una compu. Claro, por un montón de lugares. Vos sabés que me hace acordar que cuando yo más o menos tenía la edad de ella, me sentaba como a esta hora con mi viejo, sí, después del noticiero, y veía El Zorro, veía Bonanza o veía Jim West, que siempre lo veía con mi papá o con mi mamá porque era el momento que estábamos terminando de comer. Cuando sí, a mucha gente le pregunten qué hacías allá hace mucho, en el 2021, 2022, van a decir, veíamos, seguimos en familia. Sí, claro, qué bueno. Que mirá lo grande que está esta gente y nosotros vamos a estar todos canosos así. Bueno, no me falta mucho. No te falta mucho. Mala. Bueno, pero yo tengo mucha esperanza que eso va a pasar en un futuro con los chicos. ¿Sabés qué me acuerdo yo? ¿Qué te acordás? En enero, sí, enero en la piel, te juro que es la banda de sonido de mi infancia en Tulumba. Esta, escucha. Así, mira, en la casa de mi abuela, en Tulumba, con mi abuela Estela, abuelo Cacho, les mando un beso, que abrían las puertas, se servía la cena, entraba el aire pero fresco. Pero no había nada más lindo que mirar, o Jesús María, o Cosquín, o todo lo que televisaba el 12 en ese momento. Vos ponías el tele en la ventana y te sentabas en la vereda. ¡Claro! Para que corre el aire, porque adentro hacía un calorón. Entonces te ponías y pasaba la gente, ¿cómo le va? ¿Qué estás tomando usted? Y me estabas viendo ahí. Claro, mientras tanto te decían, traeme el hielo de la heladera. Viste, tenías que cruzar el patio ese, que te daba un miedo en la casa de tus abuelos. Bueno, hoy queremos saber del otro lado, ustedes qué veían. Le preguntamos eso a la gente. Obvio que sí. Dale, ¿qué veías en tu infancia en familia por la tele? Porque recién hablábamos de un montón de dibujitos, viste, que nos contaba Petete, nos contaba Néstor, pero nosotros queremos saber en familia qué veían. ¿A quién tenemos nosotros acá atrás, en blanco y negro? ¡Ay, qué lindo! Sí, mirá. Me daba hijitos, pero más viejo esto. Ay. Ah, sí. Mirá. Mirá. Qué lindo. Che Flor, mirá. ¿Qué tal? Pégale acá para que sintonice. Ay, metele un chirlo. Ahí está. El golpe técnico. Viste que empezaba a pasar rayitas. Vos te parabas y hacías ¡puc, puc! Y arrancaba ahí, veías perfecto el canal 12 o eso. Y siempre por ahí no había, estaba ese malintencionado o no, que se estacionaba al frente de tu casa y algo tenía el auto que hacía como una descarga en el tele. Ay, no te puedo creer. Y viste creer que antes eran los 40 minutos que te duraban los dibujitos, lo que vos veías, y después no lo podías ver hasta el otro día. Claro. Y tenías un rastrojero estacionado al frente de tu casa y te hacía el tele todo el tiempo. Pero bueno, hoy no pasa eso. Te tenías que acercar así, por ejemplo. O comer la antena. Bueno, recuerden, 351-266-12, o lo podés hacer por Facebook o por Instagram, y nos contás, ¿qué veías cuando eres chico en familia? Si hay foto, viste que antes el tele, bueno, hoy por hoy también, sí, ¿no? Pero el tele era todo un héroe dentro de la casa, del living, de la pieza de los padres. Y por ahí hay fotos de una familia era alrededor del tele, del, claro, el primer tele por ahí. Bueno, eso también vale que nos manden hoy esas fotos. Bueno, y hablando de autos, sí, vos recién hablabas de autos. Sí. Acá en Seguimos tenemos una sección que no tiene nombre, no, sino que vamos descubriendo algunas cosas que hacen cordobeses o cordobeses por adopción que transforman este mundo en un lugar más lindo, porque agarran algo y lo transforman en otra cosa pero, por hermosa. Ejemplo, ¿agarran qué, por ejemplo? Por ejemplo, no sé, digo, de una. A ver, ¿sabes qué? Para, le preguntemos a Freddy. Le preguntemos a Freddy, porque digo, algo que estás por tirar, ¿eso servirá? Freddy, ¿puede ser? Está muy navideño el móvil de hoy, Flor. Sí, todo lo que dijiste puede ser. Escuchen,
El día de, ¿se acuerdan cuando lo conocimos a Papá Noel? Sí. El día que lo conocimos a Papá Noel, seguimos, una hija muy babosa de un increíble hombre que van a conocer ahora, que es parecido como un rey mago, nos contó la historia de su papá. Y acá vinimos justamente para unir Papá la Navidad con los Reyes Magos. Y yo acá dejé el agua, uno de los Reyes se llevó una copa, uno tomó, se llevaron el pastito. Y miren lo que me trajeron los Reyes. Voy a entrar acá, a ver, voy a elegir este que está acá. Este. A ver, ¿el sonista me puede poner un efecto de auto? Brrr, un audito así que ande. Así le doy arranque. Ahí viene, miren. Miren lo que es esta maravilla que me trajeron los Reyes. Se darán cuenta por algunas partes que parecen sponsor. No es el Atún Gómez que ha puesto en la escudería Freddy, tampoco es el aceite de olivo. Esto está todo reciclado. Freddy Bustos. Sí. Mira, a ver, déjame descubrir con qué está hecho. A ver, las luces con la tapita del corcho, del champán o sidra, ese tipo de cosas. El techo y los guardabarros con la... el creador que vas bien. Con el techo y los guardabarros con la de atún. Con la de atún. No. Con lo rojo es de aceite. Era de sardina, que era larga. Ah, la de sardina. Y bueno, digamos, lo que cubriría el motor es la de aceite de oliva. El aceite de oliva, obviamente. Y las ruedas no las veo bien. La combustión de aceite. Las ruedas, tengo una duda, pero si querés le preguntamos a Juan Carlos. Dale. ¿Cómo te va? Vuelo esta maravilla, tener en tus manos que va a tener una vida hermosa. ¿Esto lo hiciste vos? O sea, la primera duda es las ruedas. ¿De qué son, Juan Carlos? Este es el fondo de la lata de aluminio de las gaseosas o de cerveza. ¡Ah! ¡Ay, te hace una perforación! Claro, está perforada con un sacabocado. Perfecto. Esto más es una receta de cocina, porque en realidad sardina, atún, oliva, champán, cerveza o gaseosa, depende de lo que quieran tomar. Bueno, vamos a acompañarme, gracias por recibirnos en tu casa. ¿No es el primero que te salió este? No, por supuesto. ¿El primero que te salió lo tenés? Se han ido regalando varios a los nietos. ¿Entra vos, Marce? Sí. ¿Entra el primer regalo que fue para un nieto? Para un nieto, sí. Sí. ¿Lo tiene todavía? No tiene todavía. Miren lo que es esto, chicos. Miren lo que es. Este es una parte de la casa. Él es arquitecto. ¿Hace cuánto, mejor dicho, cuántos años te dedicaste a la arquitectura? Y desde el 75 que me recibí en el Casafus. Así que imagínate, son una pila de años. Una pila de años. Sí. ¿Y esto de los autitos? No, esto lo empecé a hacer hace 2 o 3 años atrás con motivo, digamos, de que los nietos empezaban a pedir cosas. Y cuando uno ve la cantidad de lata que se tira, que no se recicla inexplicablemente, porque en el mundo se recicla todo. Claro. Y acá uno va a una plaza y encuentra 20 latas de cerveza pisoteadas. Entonces, lógicamente, que uno dice, ¿por qué no se hace eso? Y es una cosa, un poco lo que le digo a mis nietos, o sobre todo a mi nieto mayor, tiene 11 años, que la tecnología que hay puesta en una lata es impresionante. Claro. Y el material es carísimo, si se pone a ver. Y entonces, uno quiere que el sentido de observación de ese chico se potencie, digamos, para que después del día de mañana no lo tire, lo recicle, lo haga de nuevo. Entrar a este lugar en el Día de Reyes, Manuel, Flor, es increíble, porque en cada una de los autos que está mostrando Marcelo y que hizo Juan Carlos, ahí se nota, creo que lo mágico es eso, que se le vean los hilos al títere también. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que las latas tienen una gráfica impresionante, ha costado muy mucho meter en un volumen circular un montón de dibujos, especificaciones, distintos tipos de letra, una gráfica muy estudiada. Cuando uno ve eso, dice, esto lo tengo que combinar con esto otro, y eso otro con esto otro, entonces se va armando lo que después se ve acá. Es un concepto, digamos. Juan Carlos, ¿podemos hacer? Porque yo esto lo veo muy impecable. ¿Dónde los hace? Porque acá no los hace. No, tengo la Baticueva. A ver, vamos a la Baticueva. Vamos a entrar a la casa de Juan Carlos, que es arquitecto.
Ah, qué bonita que es tu casa. Oh, una obra en construcción permanente. ¿Esto lo hiciste vos? Sí. Flor, a vos que un día tenemos que hacer la sección para seguimos. Señora, señor, me gusta su casa. Por favor. Esta me encantó, Flor. La familia está viendo, miren lo que es el patio del fondo. No, no. Es muy lindo, se nota que hay mucho amor puesto acá, muchas ganas de, en los detalles, en los cuidados. Y vamos a entrar a la piecita del fondo, que tiene todo abuelo con un montón de cosas. A ver, ¿qué hay acá? Bueno, latas, por supuesto, muchísimas. Esta vendría a ser el punk room. Cuando todas las noticias son malas, hay que meterse acá y olvidar. Y acá te metes. Así es. ¿Y cuánto tiempo te lleva a armar acá en tu... Bueno, tu lugar? Depende, hay modelos que en un día los puedo hacer y hay otros que a lo mejor me demoran 3 o 4, porque llevan mucha soldadura, porque llevan algunas piezas que no consigo. De pronto mi mujer dice, vos me estás dando la receta que tengo que hacer, porque necesito de pronto lata de atún. Claro. Y hay que hacer una comida con atún para no tirarlo. Claro, vos vas al súper y ya vas a una fiesta, vas pensando en lo que vas a sobrar. Y lo peor de esto es que se está haciendo difícil conseguir las latas pintadas. ¿Por qué? Porque ahora las latas vienen con papel. Claro. Esta lata, por ejemplo, tiene una cobertura de papel, ¿ves? Entonces, esto no la puedo utilizar nada más que para algunas cosas. Hay otra, por ejemplo esta. Esta es una lata pintada. Y entonces estoy buscándole la ubicación de... Porque el corte tiene que quedar también. Exacto. En la parte. Ahí veían los autitos que tenías recién. Pero vamos a hacer una cosa, porque es muy gracioso. Mira, mostrame, Marce. Le voy a pedir a producción, que es la producción del móvil que tengo ahí en la familia que está viendo en el living, que me traiga 2 autitos acá, puede ser, porque no quieren aparecer. Me los traen y los mostramos, porque nos hemos quedado acá sin autitos, sin producto. Claro, la mayoría de las latas ahora vienen envueltas en papel. En papel, claro, porque es más difícil, lógicamente. Esto requiere un offset que antes se hacía muy bien y ahora, por economía, se hace de papel. Pero, bueno, se consiguen todavía, eso es lo que voy. ¿No es cierto? Entonces son más caras. Una lata vale 300 pesos de atún, digamos. Claro. ¿Y en una junta, por ejemplo, los amigos, los familiares ya te traen? Sí, sí, traen sí, lata. Sí, hay una especie de recolección. Ajá. Nelly, ahí está. Nelly, vos no querés salir en la tele. No quería. ¿Por qué te traje? Escucha, así que cuando vos le das la lista para el súper, ya él está imaginando qué autito saca. Por supuesto, pero lo más lindo es cuando a veces tenemos que comer sardinas con champán, por ejemplo, porque necesita una lata de sardina y los faros de champán. Otras veces tenemos que comer choclo con atún o con cerveza. Entonces, la verdad que estas muestras que encuentran ustedes aquí han tenido aporte de muchos familiares, no solamente nuestro, ¿no? Aporte, y aparte del producto final veo que va también a parte de la familia. Ay, mira qué bonito que es ese autito. ¿Quién lo hizo el autito? El abuelo. El abuelo lo hizo el autito. Está espectacular. Sí, veo que sos muy de reciclar. Mira, Marce, el banquito que usa para trabajar. Si te vienen a ofrecer un banco de técnico de trabajo, no lo cambias por... No, lo puedo llegar a hacer, pero no. Ah, bueno, no. Es muy lindo todo lo que haces con las manos. ¿Te imaginabas tener una jubilación así de estar haciendo juguetes? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que uno se le despiertan algunas cosas cuando deja de hacer las que hacía siempre, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces aparece el niño en una de esas. No, es genial. Bueno, cuando tu hija nos escribe a nosotros para contar tu historia... Porque este no es un producto que se pueda conseguir en algún lado, ¿no? No, está en Facebook, lógicamente, porque ellos los tratan de comercializar. Tiene una página que es Gordo, porque así me decía cuando era chico. Autitos no perecederos. Autitos no perecederos. Porque están precisamente enlatados en conserva. Ese tractorcito tiene una tapa de crema de mano cortada en 4 y
un filtro de moto. El filtro, el del tanque, el de la salida de escape es... Es un filtro, sí. Y bueno, esas gomitas que tiene ahí son producto de una de un sello que viene en las tuberías de plástico. Bueno, nada de eso. Increíble, increíble lo que hace. Me encantan las duales que tiene el tractor atrás. Mil gracias. No, por favor. Hoy era muy importante conocerte a vos, gracias a tu hija porque nos escribió y a la familia por abrirnos las puertas, porque hoy es un día donde a veces nos estamos preocupando los adultos porque los reyes pasaron y por ahí no pudieron, no, se hizo largo el fin de mes o lo que sea, y hay que encontrarle la vuelta. Pero claro, ¿qué padre no podría hacer esto para regalarle a un chico el día de rey o su cumpleaños? Cualquiera. Hay que imaginárselo nada más. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Gracias por recibirnos. Nos vamos de la casa de Juan Carlos. Ya vamos a hacer flor la sección. Me gusta su casa, señor. Ay, señora. Freddy. Miren lo que es él ahí, la foto. Mirá lo que es él. Párate ahí al lado de la puerta. Sí. Es una postal. Esa. Freddy. Sí. Estoy viendo, yo no sé si la armó con latitas o no, pero se ve una máquina ahí atrás, adentro de ese tallercito. No sé si una Vespa, una Ciambreta... No, una Sanera es. Es una Sanera Moto. Ah, pero se la ve hermosa. Mi hija, y no la dejo que la use porque tiene dos criaturas. Ah, claro. Tengo miedo que le pase algo. Pero claro. Lo que sí son esas las he comprado desarmadas, lógicamente, y las he reciclado. ¿Qué moto es? Esta es la Ciambreta. La Ciambreta 125. ¡Qué preciosa! Y un moped de Suzuki FA 50. Ese tiene un motor más chico que una cortadora de pasto. Ah, tenés una habilidad increíble. Mira, la Suzuki parece nueva. No, vos no sabés lo que era. El motor pegado, todo. ¿Y arranca, uy, Freddy? Uy. Y todavía se consiguen esas cosas. Sí, se consiguen. Arrancan, ¿no? Sí, arrancan. Ahora, en el corte nos vamos a dar una vueltita con Juan Carlos acá por el barrio. Freddy. Sí. Bueno, Juan Carlos, primero sos maravilloso, talentoso. Qué lindo que puedas mostrar las cosas que se puede hacer. No. Sí, con el reciclaje y con las latas. Quiero que repitas porque después llegan muchos mensajes que seguramente están valorando muchísimo la gente del otro lado lo que mostraste. Nos encanta ver estas cositas, cómo se transforman en cosas tan bellas. Quiero que pases de nuevo a tu página de Facebook y si alguien tiene latas lindas para darte, si vos las aceptás o no. Bueno, depende, por eso les decía, la lata pintada me sirve, la lata sin pintar es casi que ahora está inútil. Perfecto. ¿Por qué? Porque no le encuentro, digamos, dónde ensamblarla, un color con el otro y esa cosa. Uh-huh. Pero sirven también. Mayoritariamente las que están pintadas. Claro. Hay latas muy raras también, ¿no? Son difíciles de encontrar. Estas vienen en verde y en rojo. Perfecto. No te voy a regalar una. Tengo dos en casa. Una de aceite de pimentón de la Vera, de España, que es preciosa. Bueno, esas, por ejemplo, son muy codiciadas. Y otra de una lata de YPF, de la que venía antes, de aceite, chiquita, que no sabía dónde hacerlo. Acá creo que va a terminar en un... Tengo colgadas latas de Shell ahí. Sí. Dale. Pero... No vamos a tener problemas con la pizarra. No, el tema es que no se enoje Nelly después porque se llene todo acá el patio de lata. Eso es lo que estaba pensando. Hay dos cajones llenos de lata de cerveza, de esto, del otro. Y bueno, voy sacando de ahí. Claro. Chao, chicos. Chao, Freddy. Chao, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias. Qué hermosa casa. Qué sabor especial que tienen esos tallercitos de abuelos o de padres. Persona organizada, básicamente. Básicamente. Sí. Que no sepa, es un cuartito del fondo que junta cosas, sino que sepa con todas esas cosas que van guardando hacer algo útil como esos autitos o eso que fue fabricando, esos tractorcitos, lo que él hace, porque la verdad que le termina dando una segunda vida a las latas que si no terminarían en el fondo de un basurero. Y en este caso le termina dando... Yo a mí, por ejemplo, me cuesta mucho tirar las latas. Ajá.
O las termino haciendo algo para poner lápices o una macetita. Trato de no comprar nada en lata porque me cuesta tirarla después. No solo por una cuestión de amarrete, no, sino por el daño que uno hace al tirar lata, sachet, botella, todas esas cosas. Trato de comprar lo mínimo e indispensable, ese tipo de cosas. ¿Sabes qué? Hay que decirle a Juan Carlos que haga un taller de cómo reciclar latas. Y nosotros nos anotamos primero. ¿Vos sabés que claro? Porque está bueno, porque yo le veía que le daba una forma media rara. Y vos decís, pero habrá que pensar mucho, tener muchas herramientas en una de esas. Juan Carlos te dice, no, mira, vos tenés que agarrar la lata así, tititit, y haces algo. Bueno, ¿sabes qué? En la pausa nos quedamos charlando sobre las cosas que podemos hacer con lata. Perfecto. Ya volvemos. Seguimos. Con ganas, Flor, de ver esta noche los jinetes del Festival de Jesús María, que arranca esta noche con casco y chaleco. Sí. Quedaron clavados ahí en la aduana, no sé qué pasó, me quedo con ganas de ver eso. Yo tenía ganas de ver, viste, ahí cuando te llevaba algún recuerdo del festival. Sí. Si había algún casco, alguna pechera, no sé, digo, como en algún... De todos modos, se viene un festival como siempre, con más de 90 artistas en escena, con jineteada, con las mejores tropillas de la Argentina y además, ¿sabes qué? El mejor asado de Latinoamérica en Jesús María. Claro, mira, les vamos a contar una cosita. Sí. En el corte estuvimos practicando que no lo hacía de caballo y yo de jinete. Pero pasamos un papelón que mejor presentamos el móvil ahí en Jesús María con el Juanpi bailando. ¿Cómo lo ve a Juanpi bailando una chacarera? Ve bien, sí, el uno. Hola, le falta una compañera, me parece, que la podría buscar ahí nomás. Juanpi. Hola. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Pero muy bien, Juan Pablo. La preparación del color y el coraje, ¿viste? Si vino Jesús María finalmente después de tantas idas y vueltas. Sí. Y acá enseguimos le vamos a dar una sorpresa con varias cosas. Primero con Nicolás Membrián, el payador oficial, que tiene un talento tremendo. ¿Se acuerdan? Lo conocimos, enseguimos hace muy poquito. Okay, y por supuesto también nos acompaña Maggie Olave, artista que hoy representa el cuarteto en esta noche festivalera. Bueno, vamos a saludarlos, vamos a tienen con quién bailar la juntos. Antes que nada, bueno, muy buenos días, Nicolás. Yo no tengo otra manera que no sea improvisando, saludarte con el alma y como siempre soñando. Juan Pablo, querido amigo, permitime que en la pose de la guitarra y mi abrazo llegue yo hasta Canal 12, con la sencilla alegría de sentir que se despierta, porque aquí abre las puertas el grande Jesús María. ¡Qué presentación, Maggie! Bueno, ahora le toca a Maggie para allá. Vamos a arrancar. No, cada una lo suyo. Le digo, súper difícil, la verdad que admiración tremenda por lo que hace y la verdad que nada, es un placer estar hoy compartiendo este hermoso día junto a toda la gente de Jesús María, ¿no? Este año el cuarteto viene durante todos los días y no solamente una noche. ¿Qué significa representar el cuarteto en un festival que por ahí está más ligado al folclore? Sí, tal cual. La verdad es que tenemos un orgullo enorme de estar hoy en este hermoso festival que tanto a los cordobeses nos gusta. Yo la verdad que vengo desde muy chica y la verdad para mí siempre fue un sueño estar acá. Así que hoy trayendo el cuarteto con voz femenina, la verdad para mí es un placer. Hemos trabajado mucho para poder lograrlo, así que lo vamos a aprovechar al 100%. Ahora, hubo que esperar más de 700 días, pero acá estamos. Sí, por sobre todas las cosas, querido Juan, el abrazo a los televidentes, digo hablando, es un honor y una alegría compartir esta nota con Mai. Y bueno, y el cuarteto también es folclore, por supuesto, de esta Córdoba, de esta República Argentina que lo quiere. Y esta es la cuestión, la unión, esta es la cuestión de Jesús María. Este anfiteatro que vemos en cada momento, en cada enero, con la familia reunida, por sobre todas las cosas, viene toda la familia. Y eso es majestuoso, ¿por qué? Porque hay para todos los gustos y convive la República Argentina estos 10 días aquí. Nosotros nos encontramos con nuestros paisanos de Corrientes acá, con los de Chubut acá, con los del norte de Salta, de Tucumán acá, porque es el mundial de la gauchería para nosotros, verdaderamente. ¿Y cuántas familias tendrán niños, jóvenes que por ahí la han escuchado a Mai en algún sector del país lejano y aquí en Jesús María lo van a poder tener cerca, al alcance de la mano, al alcance del oído, hacer un videíto? Y eso es Jesús María, convoca a la familia. Y ahora, haciendo hincapié a lo que vos me decías,
tantos días de nostalgia que hoy producen una adrenalina verdaderamente única y extraordinaria de poder decir las puertas están abiertas, recibimos a nuestra gente en un festival en parte atípico, no sonaría tan bien, sino diferente, donde nos vamos a cuidar, donde vamos a usar el barbijo, que aquí lo tenemos, donde vamos a usar el alcohol cuando estemos medianamente cerca, porque pegados no vamos a estar, con todas las normas como corresponden, y vamos a vivir un festival a color y a coraje como corresponde, que todos lo esperábamos, ¿no es cierto? Bueno, May, ¿te gusta el festival, la Doma? ¿Preferís la música? No, me encanta esa combinación, creo que es uno de los festivales más importantes que tenemos en el país, la verdad se disfruta mucho, con sus ferias alrededor también, con todos los shows que brinda, con tantos géneros en una sola noche, yo creo que realmente estar acá hoy es un honor, lo voy a disfrutar muchísimo porque amo el festival, te digo, desde que soy muy, muy chiquita y realmente... hoy voy a ser parte, es una responsabilidad enorme, pero creo que nos hemos preparado para eso, espero que la gente lo disfrute. Y bueno, y que salga como no sé, exactamente, sí, tal cual. Muy bien. Nico, ¿te animás a hacer una presentación para Maya Olave? ¿Algo relacionado al piso conseguimos Florencia y Manuel? Pues, te la dejo así, pero... ¿En el momento? ¿Te animás? Por supuesto, y le pedimos una palabra a May, le pedimos una palabra a alguien del piso para que vean que es improvisado, porque claro, si no nos van a decir que vos y yo nos arreglamos. Dale. O sea, May, simplemente una palabra que tenga que ver con este momento, con el momento de la noche, con el festival, lo que vos quieras, para incorporarlo en mi poesía, nada más. Bueno, una palabra para mí es muy poco, hablo mucho, pero si pudiera incorporar la voz femenina del cuarteto sería genial. Ah, bueno, lo vamos a hacer entonces. Es una frase completa, me encantó. La voz femenina del cuarteto. Repetime, en el piso tenemos a Florencia. Y a Manuel. A Florencia y a Manuel, exactamente. ¿Y el camarógrafo era? Lucas. Con un sentimiento fiel, Jesús María, mi querencia, vaya un abrazo a Florencia y un abrazo pa' Manuel, que están por allí en el piso, y si alguien la rima busca, le voy a cantar a Juan Pablo, como al camarógrafo Lucas. Guitarra, guitarra mía, vistiendo bombacha y bota, yo puedo bailar cuarteto, ya que el sentimiento brota, de compartir hoy con May esta tan hermosa nota. Guitarra, guitarra mía, deja que este verso alabe, y que cante con el alma, justo a la par de May Olave. May, mi querida amiga, el sentimiento se inclina, viva América Latina, con el más hondo respeto, para que viva el cuarteto junto a la voz femenina. ¡Qué bueno! Es increíble porque va a mil esa cabeza y la verdad que admiración tremenda. Sí. Bueno, lo podrías contratar para la presentación del show también, ¿no? Olvídate, sería una buena fusión, me encantaría porque... Un día hacemos una fusión, claro. No hay nada más lindo eso en la música, ¿no? Esa es la música, tal cual, tal cual. La unión y, bueno, como ella dijo también, una cantidad de géneros diferentes y volvemos a repetir y hacer hincapié que eso es Jesús María, ¿no? Recibir a la familia completa para todos los gustos y por sobre todas las cosas pasarla bien, ¿no es cierto? Juanpi. Una combinación entre Maggie y Nicolás. Sí. Juanpi. Sí, te escucho. Recién, bueno, estamos igual que Maggie, sorprendidos, porque nos encanta. Soy fan de Nico, así que Nico también un beso. Sí. ¿Alguna vez te pasó, Maggie, que tuviste que improvisar? No sé, viste, estabas en el escenario, te olvidaste la letra de la canción y tuviste que ahí agarrar la guitarra. Maggie, ¿alguna vez te pasó que tuviste que improvisar y tuviste que hacer la gran Nico en algún show? Sí, me pasa siempre. De hecho, o sea, sí, porque no tengo atril, no leo las canciones, entonces siempre me pasa que por ahí hasta el último segundo no me acuerdo cómo comienza, hasta que después el cerebro va solo, ¿no? Pero me ha pasado, de hecho, a todas las canciones les cambio las palabras y todo, o sea, no, bueno. Súper normal en mí. Se ve que Flor ya me conoce, ¿no? Y a Nico, ¿alguna vez preguntale a Nico si alguna vez en plena payada se le pegó el coágulo y se olvidó lo que estaba diciendo y tuvo que empezar a buscar y sacar cosas de donde pudiese para enganchar nuevamente? Pasa, claro que sí. Sabés que por ahí en alguna situación uno quiere decir una cosa y no lo puede terminar de completar. Lo único que sí te puedo asegurar de que no es como el gato que aunque lo tires al revés cae parado, pero que zafa el payador porque por oficio simplemente. Puede rimar medianamente con un aterrizaje forzoso, ¿no es cierto? Lo que sí pasa es que uno por ahí en ese apuro puede romper alguna métrica, ¿no es cierto? Porque por ahí está
estás improvisando una décima que tiene 10 renglones y que tiene su modo de rimar, y capaz que por ahí tenés que cerrar medio complicado porque lo que quisiste decir no salió y rompiste la estructura de la versificación, pero al final rimó y para el común denominador de la gente por ahí queda bien, pero uno sabe que está como quien dice traicionando sus principios, así que le duele más a uno que a cualquiera de los que está escuchando. Claro, porque el que te escucha un normal como nosotros no entendemos. Uno rinde examen. Claro, uno rinde examen continuamente con el público, pero el primer examen es con uno mismo, ¿no es cierto? Claro. Es la prueba de fuego de saber de que uno se puede superar y que puede rimar y que puede encontrar la palabra justa y poder concretar la idea también, porque no es rimar por rimar, en lo que es el payador, ¿verdad? Nico, claro. Y vos que hace mucho tiempo que estás en Jesús María y, bueno, debes estar en un montón de jineteadas. ¿Cómo veías esto, que bueno, lamentablemente no lo van a poder usar, de que los jinetes usaran casco y pechera? ¿Cómo lo veías? ¿Te parecía buena la idea? ¿Te parecía copada? No, me pareció buena, sí, o sea, es un tema, no sé si vidrioso, pero complicado para poder expresarlo yo, que no soy jinete, que estoy en el escenario. Pero como soy de la familia tradicionalista y comparto con los jinetes gran momento de mi vida, la mayoría de los días de trabajo, porque no solo en Jesús María, sino casi todo el año trabajamos en diferentes festivales que tienen jineteada. Y bueno, lamentablemente, no lamentablemente, o sea, la cuestión es ayornarnos al tiempo en el cual vivimos. Claro. Y pensar qué queremos para el día de mañana con este deporte de valientes donde se ha creado una raza de caballos que por ahí se critica y demás. Los caballos que vienen a la jineteada están preparados para esto y es una realidad, es un deporte nuestro y los muchachos son verdaderamente artistas de la jineteada y son deportistas también. Y bueno, lo del casco y la pechera no está mal la idea y seguramente en algún momento se va a terminar incorporando, ¿no? Ahí está. Claro, sí. Magui, Juanpi, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? ¿Estamos acá? Sí, estamos escuchando atentamente. No te fuiste a ningún lado. Bueno, no me fui acá por las dudas, me quedo. May, quiero que me cuentes cómo te preparás para esta noche y bueno, y cuáles son las medidas, ¿no?, de seguridad, porque las sabemos con el público, los nuevos protocolos. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los artistas en Jesús María? Sí, bueno, la verdad nosotros nos venimos cuidando hace 15 días ya porque realmente es un festival que lo esperamos muchísimo. Venimos trabajando también, entonces es doble el esfuerzo que tenemos que hacer para cuidarnos. Hemos preparado un show especialmente, obviamente, para esta noche. Es una ocasión súper especial para nosotros. Y la verdad es que tomamos los recaudos como equipo y como grupo que tomamos siempre, el barbijo, el alcohol. Yo creo que realmente somos un equipo que trabaja en conjunto, somos muchas personas que obviamente si se contagia una, nos contagiamos todos. Entonces realmente estamos con ese tema muy cuidadosos por sobre todas las cosas y obviamente cumpliendo los protocolos de este festival, también presentando carne de vacunación, como todo el mundo, y creo que cuidándonos entre todos y siendo un poco responsables, podemos seguir trabajando, ¿no? Entonces creo que está bueno también tomar conciencia y cumplir con lo que se pide para que se pueda seguir haciendo estos hermosos festivales, los bailes, los shows, y los artistas podamos seguir trabajando de la música. Magui, vos sabés que siempre que te miro en cada nota, me sorprende lo lindo que tenés el pelo. Perdón que te lo diga, pero tan lindo tenés siempre el pelo, no puede ser. Mira, si se arma una guitarreada por ahí y tenés que cantar una canción de folclore, ¿cuál elegís? No mientas, Flor, primero porque siempre estoy despeinada. No. Si quiero decirte eso. Vos me querés mucho porque eso, dale, porque ya nos conocemos, pero... Y la verdad es que nosotros me preguntaron también antes de venir. Nosotros hay una canción que fusionamos a cuarteto, que es en realidad cumbia, que Jurabas Tú, que es una canción folclórica. Y a mí me gustaba mucho la Sole cuando yo era chica. De hecho, comencé tocando el bombo, cantando en peñas folclore, porque me gustaba mucho el folclore. Me gusta también el chaqueño. Tengo como una variedad bastante así amplia, ¿no?, en lo que es el folclore. Pero la verdad, no sé, hay muchas canciones que me gustan del folclore. Hoy no te podría decir una, pero realmente creo que la Sole es una de las artistas de folclore que más me gustan hoy. Sí, y hablando, ¿no?, de la improvisación, bueno, si ustedes quieren preguntarle algunas otras cosas, por supuesto, pregúntenle. Estaría bueno que vayan pensando algún tema o una presentación y una canción para cerrar el móvil. Hágale. O él te toca una canción y vos cantás algo de folclore. O vos lo presentas y vos cantas algo y cerramos ahí. Pero bueno, ustedes si quieren preguntar algo, avísenme. Y acá están los chicos disponibles, por supuesto. No, me encanta ese fit que armaste, Juan. No, por eso estamos improvisando desde que arrancamos. No sé, ¿qué podemos hacer? Porque... Esto es vivo, chicos, disculpen, esta emisión es vivo. No sabemos nada. Totalmente. Sí, 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 sí. No sé. O de última, ya hacemos una pregunta.
presentación? Te hago una presentación. Claro, vos te cantás, campeón. Bueno, dale, perfecto, dale, dale. Ahí está, ahí va. Sí, sí, va a ser súper. Bajamos un poco la dificultad, estábamos en dificultad máxima. Sí, estábamos para Juanpi. Complicado, pero bueno, pero es improvisación y va a salir, algo va a salir, cómo no. Sí, Flor, sí. Sí, que Maggie le tire el título de la canción, entonces él la presenta y él la canta. Hagamos así. ¿Eh? Ahí va, listo. Bueno, arrancamos entonces con este cierre fenomenal entre Nicolás. Ponele un amanecer dale, bonito. Dale. Ah, perfecto. ¿Cuál más? Dale. ¿Cuál? Ah, por primera vez. Esa. Bueno, hacemos por primera vez. Esa dale. Es el título de la canción. Perfecto. Listo. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces y lo dejamos a estos dos genios. Fusión sinceramente de este canto ancestral, folclore del festival para los televidentes, con el más hondo respeto, corto del alma una flor, el canto del payador hermanado al cuarteto. Qué alegría que se cae una lágrima de emoción, y con todo el corazón voy a presentar a May. Guitarra, guitarra mía, el festival lo detallo, entre jinete y caballo revive Jesús María. El escenario diría, emocionado suelo cordobés, voy a presentar, diré, con todo mi corazón. Canta May de corazón, dice, por primera vez. Por primera vez, un amanecer bonito. En el 12 y en Jesús María. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez, y yo volví a nacer contigo. Ey, ey, contigo. Muchísimas gracias por toda la predisposición. Tremendo dúo terminó saliendo, muchachos. Muy bueno. Bueno. Quedó espectacular. ¿Qué dicen ustedes? La no, verdad que no, excelente, Juanpi. Espectacular. Juan Pablo, discúlpame, porque vos sabés que además de esos excelentes artistas con los que estuviste recién, a mí me gusta mucho también la parte gauchesca del Jesús María. Y yo me imagino que si arranca hoy, yo estoy equivocado, ya debería haber olor a humo. Se debería sentir olor a humo, sí, ¿no, Juanpi? Bueno. Estamos, sí. estamos un poquito lejos, ¿no? Ah, y eso sí, te iba a pedir, si lados. Podía cerca. Sí, estamos un poquito lejos, pero sí, estamos... ¿Me puedo llegar a cruzar? Si les parece, rompemos un poco el móvil y me cruzo a ver si algo estoy viendo a una parrilla ya. ¿Y cruzaste? Dale, Juanpi. Obvio, ¿cruzo? Sí, pero dale, entrale nomás. Muchas gracias, Maggie. Muchas gracias, Nicolás. Los saludamos a todos. Tirale beso de parte nuestra. Muy bien. Ahí está. Le abro la puerta a Lucas para que pase. Dale nomás. Pase, salimos pase. La soleta del festival. Claro. Acá afuera siempre hay algo, por eso te digo, hay algo como... Qué mira, lindo. ¿Te parece que vayamos allá, Lucas? Vamos. Listo, vamos ahí. Vamos, dice Lucas. Adentro. Dice. Bueno, vamos a ver. Ojalá que encontremos algo, ¿no? Nos estamos jugando al 100% acá. Pero por supuesto, paso, nosotros nos jugamos como Juanpi. Después de cerrar el móvil... Vamos, todos juntos. Cerramos el móvil y me quedo con Omar, cualquier acá cosa. Una... Obvio, más vale. Acá hay humito. Vamos. Come tranqui, Juanpi, acá te lo mereces. Hay humito, pero me parece que está quedando poco, ¿eh? Ay, está quedando poquito, pero no importa. Todo suma. Sí. Esto es lo que ha quedado. Te digo que al mediodía esta parrilla estaba llena. Estaba totalmente llena de cabrito, pollo, carne, de todo un poco. El hambre que tengo. Esto es lo que ha quedado. Así que bueno, algo vamos a poder picar, ¿eh? ¿Qué les parece? Mira, ¿es eso grande, un vacío? Tenemos la salsa criolla. Sí, tenemos la salsa criolla. Tenemos un vacío. Tenemos un poco de pollo. Listo, en ese orden le vamos a dar. Qué rico. Sí, espectacular. Mira, Juanpi, me parece que el Nolo pidiéndote esto te hizo un favor. Yo creo que ustedes dos habían hablado antes para que te quedes ahí, comas algo. Ya escuchaste música al payador y ahora te comes un asado, un móvil espectacular. Sí. Falta un poquito de genética. Está todo improvisado, ¿vieron cómo es? Improvisamos con el payador, improvisamos con Maggie, improvisamos el móvil, improvisamos la salida y ahora improvisamos la comida. Gracias, Juanpi, gracias. Son las cosas que pasan en Seguimos, es así. Flor, ¿te acordás que ayer... Sí, por supuesto. Bueno, gracias, Juanpi, a disfrutar y después si te sobra algo, trae un tap, una bandejita, algo. Claro, volveme un poquito ahí. Llevo. Gracias, chicos, nos estamos viendo. Saludos. Gracias, Juanpi, excelente laburo con Lucas ahí. Muchas gracias. Bueno, Flor, ¿te acordás que ayer hablábamos de que hay 50 entradas
25 pares de entradas para ir a ver el festival mayor de Latinoamérica, el Festival de Jesús María. Para. Me estás diciendo que hay 50 de entradas, entonces vos no te robaste ninguna. No, había 48, pero vinieron de gerencia y me dijeron, no, literalmente. ¿Qué tipo este? No, con el dedito así, mira. Vení. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿me van a dar las entradas? Dos más. Viste que las tenés que canjear. Digo, yo quiero, las canjeo por el día que está Bel Pintos. Dije, dame las entradas. Vení. Déjame esas dos entradas. Así que tuve que agachar la cabeza y sacar de acá. A ver, me costó. Saqué. Ay, listo, claro. Pero mira, yo te voy a decir que ya hay 5 ganadores. ¿En serio? 5 ganadores. Se puede llevar 2 entradas cada uno de estos ganadores. Atención a los ganadores, que los tienen que pasar a buscar por dónde, Flor. Los tienen que pasar a buscar por acá, por el canal Fernando Fader 3469. Y lo canjeás por el día que más te guste. Vos tenés ganas de ir, ves la grilla ahí a este día. Bueno, listo, vamos. Qué lindo, con un acompañante, escuchame. Bueno, va la primera. Dale, va. Va la primera. Leonela Álvarez. DNI terminado en 516. Ah, eso, traigan el DNI. Por favor. Se va a la segunda. César Alaniz. DNI terminado en 118. Vos perdóname, pero todo el suspenso se va porque abajo están saliendo los nombres. Así que vos metele ritmo. Pero no, vos no te da problema. Ahí va, okay. Ahí va. Se va la tercera. Romina Valquinta. DNI terminado en 661. Sí. Se va la cuarta. Matías Chopita. DNI 639. Y se va la quinta. Milagros Videla. DNI terminado en 027. Perfecto. Si algún día te va mal como periodista, podés ir a la lotería. No, y vamos a la lotería. Si ojalá me la gane algún día esa lotería. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la pausa. Ya volvemos. Le preguntamos a la gente al final, cuando arrancamos en Seguimos en el 12, ¿qué veían cuando eran chicos o qué veían en familia? Sí. ¿O qué programas se les viene a la cabeza que veían en familia en algún momento de su vida? Primero le voy a mandar un saludo muy especial a Carla Conti y Pilar Sánchez, que las dos me dicen, mira, no será mi infancia, pero nosotros en familia vemos Seguimos. Nos encanta la canción, nos encanta todo lo que hacen, así que muchas gracias. Me dice Ana que le mandes un beso. Ana, te mando un beso recontra grande para vos le también. Le mando un beso a una ¿a familia que nos está viendo desde Argüello. Sí. Y también a mi primo Gonzalo, que cumple años. Así que ya que estamos, le mandamos saludos a Gonzalo. Ya Gonzalo que estamos con los saluditos. Y también, como decía mi bisabuela, a todos los que preguntan por mí. Y a todos los que me conocen. A todos los que me conocen, un beso grande. Bueno, ahora vamos a ir con los mensajes de todos ustedes. A ver, ¿qué veían? Hola, Laika, hace tanto que no te veo. No, ¿sabés lo que te extrañó, Laika? No, no me lloraba, digas. Lloraba. Vos no estabas y te leímos los mensajes acá con, primero con Fede, después con Freddy. Claro, alguna seguidilla, claro. Y Laika estaba más perdida, ¿viste? Estaba asustada como perro en bote porque decía, pobrecita. Bueno, no te está, Flor, no viene más. No te veía desde el año pasado. Bueno, mira, Natalia Pereira dice, hola chicos, nosotros veíamos Invasión Extraterrestre, Grande Pa, Marina y los Chipicopos, y los domingos Pan y Manteca, claro, mira. Bueno, el domingo de mañana, Pan y Manteca. Qué para lindo. Algunos le recuerda Pan y Manteca el domingo de la mañana con un poquito de resaca, ¿no? Me imagino. Carla dice, los fines de semana, Bonanza, al mediodía, los viernes a la noche, Alf. Sí, me acuerdo de Alf. Qué muñeco raro. Sí, porque era como un extraterrestre, pero con todas las mañas de un ser humano, viste, de estos como que tenía malos modales. Bueno, mirá. Carolina dice, feliz domingo. Alf, Noticiero 12, los festivales de Jesús María y Cosquín, los programas de juego de Héctor Larrea y Carámbula, claro, Alcoyana, Collana. Felicitaciones, chicos. Muy lindo el programa. Gracias, Carolina. Me encantaba. Gracias. Feliz domingo, un programa hecho con amor. Decía así. Bueno, en un futuro esperamos sus mensajes. De chico y de grande sigo viendo Seguimos en el 12. Por Hasta supuesto. Mañana, gente. Nos vemos mañana.